Sergeants, please call the members so that we can begin today's council meeting. I do want to thank Mr. Englander, Rex, the Bobbins, O'Hara for being part of today's Sergeants, please call the members and let me know their ETAs. Mike Bonin is here. Oh my God, that's a big cup. Two of my paintings were on the calendar, on the Spanish Heritage calendar. Two of my paintings and one of my daughter's paintings. Oh, look at it again. I'm so busy. I'm sorry. Thanks for telling me. Shot too. I just have, every year I do. I get the flu shot and I get pneumonia also. That one lasts 10 years. What's your name? Pilar. Star. Star? Yes. Oh, like my acupuncturist. Her name is Star also. Oh, nice. Now you are going to remember. Two stars. So, are you Hispanic too or? What is that? Are you also Hispanic or another? No, I'm Armenian. Oh, okay. I do understand Spanish a little, but I can't speak. I love Armenian food. Yes. I used to have a friend, an Armenian friend, when my daughter was at school. She used to get to go, I don't know if it was North Hollywood, some place where she used to get these chicken sandwiches in the pita, but they had a lot of that garlic butter inside. That is an Armenian place. They have a place in Kermit, they have a couple places in Kermit too. Yeah. Oh my God, whenever she used to bring things like that, they were so good. We have this sanko, but it's not as good as the one in Burbank. No, in Glendale, it's not as good. I like the Glendale better. West Los Angeles.
send you an email that you write to them. I emailed them and I said, do you know if they're getting anything from other council offices? I said, they're going to be able to talk to you. Buenos días a todos, bienvenidos a su consejo de la ciudad de Los Ángeles. Sí, por favor, pueden tomar asiento para comenzar. Yo creo que tenemos quórum. ¿Podría, por favor, pasar lista? Blumenfield, Bonin, Buscaino, Cedillo, Englander, Fuentes, Juárez, Labonge, O'Farrell, Martínez, Parks, Wesson. Tenemos 10 miembros presentes y tenemos quórum. Primer asunto del día, aprobación de las actas. Juárez hace la moción y Bonin secunda. Resoluciones comendatorias para aprobación. Englander hace la moción, Cedillo secunda. Hoy día es martes, es el momento para el juramento a la bandera. Si todos nos podemos levantar para ser guiados en el juramento a la bandera, pues señor. Señor Mike Bonin. Y juro ante la bandera de los Estados Unidos de América, a la República, al cual representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muchas gracias, señor Bonin. Yo creo, sí, que podemos comenzar con la agenda. Sí, por favor, puede comenzar. Artículo 1, artículo que tenemos para audiencia pública, no tenemos ninguna tarjeta. Vamos a votar. Abra la votación, cierra la votación y tabule los votos. 10 a favor. Próximo. Próxima sección de artículos, del 2 al 12, ya hemos tenido audiencia en estos artículos. ¿Alguna especial, señor Bonin? Artículo 10 para el señor Labanche. Artículo 7, muy especial, sí, para el señor Labanche. No tenemos a nadie más. Vamos a prepararnos a votar en los artículos restantes. Abra la votación. Señor Englander. Artículo 12 para el señor Wizard. Sí, yo pienso que estamos bien. ¿Puede hablar en el micrófono? Nuevamente vamos a prepararnos a votar en los artículos restantes. Abra la votación. Cierra la votación y tabule los votos. 10 a favor. Próxima sección, artículo 13 al 20. No hemos tenido audiencia pública, necesitamos 10 votos para consideración. Sin objeción, tenemos a estos artículos ante nosotros. ¿Tenemos alguna tarjeta del público? Sí, tarjeta en el artículo 13 y 20. Vamos a retener estos dos artículos. ¿Miembros, algún artículo especial, señor Englander? 16, sí, 16 para el señor Englander. ¿No hay ningún otro especial? Ya me han informado, señor Mitchell, que el señor Krikorian quiere aplazar el artículo 16. ¿Por qué no lo ponemos de lado por el momento? Y vamos a averiguar exactamente lo que está sucediendo. Luego le dejo saber una vez que yo me entere. Vamos a votar en los artículos restantes. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. 10 a favor. Señor Englander. Artículo 15 es urgente para el Departamento de Envejecimiento. Urgente, que lo manden para firma. Sin objeción. Muchas gracias. ¿Dónde nos lleva la agenda el día de hoy? Sí, nos lleva a las presentaciones, artículos considerados especiales. Pronto vamos a estar listos con las presentaciones. ¿Por qué no comenzamos? ¿Por qué no comenzamos a revisar los artículos que han sido retenidos? El primer artículo es el artículo 7 para el señor Labanche. Señor Labanche, usted dice que era muy especial.
¿Sabe usted, señor presidente, especialmente con su experiencia en el pasado, la clave en la ciudad son los contactos en los departamentos? El departamento de policía hace años desarrolló el puesto del oficial lead, que es la persona que conoce el área. Con este concepto, acá hay muchos miembros, señor Lagrán, el director de planificación, le pido que se siente en la mesa central para una breve presentación e introducción en el planificador del cargo de senior lead. Sí, cuando llaman, hay tantos espacios, quieren una acción directa. Ahora los constituyentes, consejos vecinales, líderes pueden llamar directamente a estos planificadores. Especialmente, una vez que esto se hace, Michael, hazte cargo, Michael. Sí, señor Lagrange. Señores concejales de planificación, muchas gracias, señor Lavanch. 2011, el departamento se ha reorganizado, se ha creado grupos de coordinación geográfica para ayudar a los constituyentes de Los Ángeles. Una de las metas es mejorar el sistema y acercar más a las comunidades que representamos. Junto a mí tenemos a los planificadores senior, Lisa Weber, directora, y hemos organizado el departamento de una manera que represente las necesidades de las vecindades que sirven. El personal alrededor mío representa diferentes zonas geográficas en el área con personas expertas. Las personas en la división van a ser asignadas geográficamente y de acuerdo a las necesidades también, para que cuando quieran ver una cara conocida la tengan. Señor Lavanch es el que está ayudándonos en este proceso. Por ejemplo, en el centro de Los Ángeles, la zona de Downtown, Westlake, Hollywood y Wilshire, va a ser dirigida por Shanna Watson. Sur, sureste de Los Ángeles, por el señor Craig Weber. El oeste de Los Ángeles y la zona del puerto, Patricia Diffendorfer. Y norte y sur del Valle San Fernando, por el señor Dueñas. Colectivamente tenemos gerentes con años de experiencia en planificación y van a servirle a usted y a sus constituyentes. Sí, ya vienen los 60 años. Pensamos que es adecuado indicar los años de servicio que han demostrado estos empleados. Estamos muy contentos de tener a miembros de personal y constituyentes para resolver estos asuntos y los asuntos que confrontan los constituyentes, ya sea con la municipalidad o la comunidad, debido a los códigos de zonificación o asuntos de calidad de vida. Están listos para servirlos. Van a estar disponibles para el público. Tenemos puertas abiertas. Muchísimas gracias. Señor Lagrán, quiero agradecerle a usted y a su equipo. Patricia, ¿cuándo comenzaste a trabajar con la ciudad? Buenos días. Comencé en el año 2000, el primer año en el 2000. Sí, recuerdo que yo te conocí la primera semana, sí, y hablé contigo. Lo que tenemos acá es el contexto. Sí, los diputados de planificación son los más importantes, la parte más importante, el jefe personal. Yo le digo, señor Cedillo, sucede cuando hay problemas de tierra. Estas son las personas que solucionan los problemas. Quiero que esté consciente, quiero pedirle a la oficina del señor Wieser que coordine una reunión de los diputados de planificación, que es tan importante para este asunto. Sí, que los planificadores lead principales pongan en contacto con el departamento. Quiero agradecerles. Estamos muy orgullosos de poder darles este mensaje. Mitch Englander, tú eres historia, ya conoces todo el proceso, sabes dónde está planificación en el Valle Oeste. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Lavash. Quiero agradecerle a todos ustedes por el gran trabajo que ustedes hacen y a Michael por el liderazgo que muestran. Quiero que se preparen para votar por esto. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. 12 a favor. Ya, la medida pasa. Sí, ya pueden mandarlo para firma. Ahora vamos a continuar con la número 13, en este momento considerada especial por tarjeta de Arno. Arno Sachs, acércate. ¿Se encuentra Sean Murphy aquí presente? Acérquese, señor Sachs. Sí, el piso es suyo. Sí, muchísimas gracias. Buenos días, Arnold Sachs. Esta persona ha sido nombrada para la Comisión de Taxistas.
no se encuentra aquí presente, entonces voy a hablar directamente con el consejo. A mí me parece que el nuevo alcalde se ha tomado ha tomado como su programa tratar los medios de comunicación electrónicos. Él está recibiendo, dándole la bienvenida al uso del público de los medios de comunicación para comunicarse con City Hall, pero en la industria los taxistas tienen el gran desafío. Hay nuevas empresas que están empezando que permiten que las personas llamen para servicio a través de los medios electrónicos. Y las compañías de taxi están reclamando que no tienen la licencia para hacer esto. Y eso es una caja de gusanos completamente diferente. El punto es, ¿qué es lo que va a decir la comisión de taxistas? Aquí está el alcalde dándole la bienvenida a los usos de esta información, medios de comunicación, estas unidades de información. Sí, todos tienen una buena conversación. Sí, hola. De todas maneras, continúo hablando sobre el tema. Sí, yo. Pero estoy escuchando todas estas otras conversaciones. Sí. Hay otra historia que también se presentó, no necesariamente con referencia a los comisionados de los taxistas, sino a esta aplicación que las personas pueden usar para rentar dormitorios en las casas de las personas. Pero esto no tiene nada que ver con este artículo, por favor, Arno. El punto es que nadie está tratando esto. Sí, ok, muchas gracias. Gracias, señor Murphy. Sí, transporte es bueno, pero necesita. Todos los taxistas son buenos, pero hay algunos taxistas que no tienen licencia y las personas los usan. No debe usarlos a menos que tengan licencia. Hace sentido, ¿verdad? Yo recuerdo un comercial, cuando usted sube a un taxista sin licencia, su vida depende de esto. Ok, aquí viene. Buenos días. Bienvenida. Si no le interesa, antes de que empiece, quisiera llamar al concejal Blumenfeld. Muchas gracias. Solamente quería decir unas cuantas palabras sobre nuestra potencial comisionada. Yo la apoyo muchísimo. Yo conozco a Marilyn por mucho tiempo, por muchos años, antes de que me elijan al cargo. Hemos trabajado juntos en asuntos del Club Democrático. Sí, es una voz feroz cuando se trata de los valores democráticos. Sí, en mi primera campaña y muchas cosas. Siempre hemos tenido una buena relación, una buena amistad. Ella ha estado conmigo en mi primera conferencia de prensa como asambleísta. Es una de las personas originales de mi preparación para la emergencia. Le pedí que venga para que hable en representación de las personas que no son escuchadas, las personas discapacitadas. Ella siempre es una voz para los discapacitados. Ella visita la oficina de todas las campañas para asegurarse de que su oficina tiene acceso para personas con sillas de ruedas. Sí, yo la apoyo su nombramiento, la comisión de taxistas. Ella va a dar su perspectiva, sus opiniones y su tenacidad en ese trabajo. Estamos muy contentos de que sirva a la ciudad. Quiero expresar mi gran apoyo. Gracias. Sí, bienvenida. Y tal vez, sí, tengo aquí más personas que quieren hablar antes que usted hable. Señor Englander, sí, muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos en el pasado, pero tenemos que trabajar en un ambiente político. Es una vergüenza lo que está sucediendo en el gobierno federal con lo que está sucediendo. Sí, aunque eso no está en la papeleta, soy el único elegido republicano en la ciudad de Los Ángeles. Yo trabajo bien con mis colegas. No porque tenga, sino porque quiero.
Y realmente disfruto trabajar con nuestros líderes en Sacramento también y con otras personas. Usted le ha dado a muchas personas dificultad para que me apoyen porque soy registrado como republicano. Asuntos de taxistas, ayudando a los discapacitados, las funciones básicas del gobierno no son no tiene que ver con partidos. Espero que podamos trabajar juntos y poder ir más allá de esto. Muchos de mis colegas han compartido de que usted les ha dado mucha dificultad para que me apoyen. Espero que podamos ir más allá de eso. Quisiera escuchar ese compromiso, esa seguridad, que usted entienda que esto no es un equipo de partidos, nos debemos de apoyar entre sí, nuestras tareas. Tengo la bendición que he tenido 14 de los miembros que me apoyaran. Yo nunca había postulado para un cargo. Todos los distritos, todos los presidentes de consejos vecinales en mi distrito, debido al trabajo que yo he hecho para personas de tercera edad y discapacitados. Quiero que usted entienda que nosotros debemos unirnos y trabajar juntos. Sí, quisiera escuchar sus comentarios sobre esto. Muchísimas gracias, miembros del Consejo, para todos sus comentarios. Todos tienen valor y aprecio mucho. Tengo el honor de que me han pedido que sirva la ciudad de Los Ángeles a través de la Comisión de Taxistas. Transporte como esta requiere muchos diferentes métodos y opciones. Para alguien que usa un modo diferente de transporte, yo puedo decirles a usted la necesidad de tener diferentes opciones para comunicarse alrededor de la ciudad. No es que una talla les quede a todos. Para todo lo que tienen en común, sin embargo, es seguridad, buenas condiciones de trabajo para los conductores de acuerdo al servicio proporcionado. Y yo pienso que hay espacio para mejorar en las condiciones de trabajo para asegurarnos que cada modo de transporte tenga comunidad diversa, sirve a la comunidad diversa. Sí, todo se puede lograr. Yo espero tener la oportunidad de ser parte de la solución de transporte para Los Ángeles. Gracias. Señor Cedillo. Solamente quiero repetir los comentarios de mi colega, el señor Blumenfield, Marilyn. Yo aprecio mucho lo que haces. Tienes una voz muy importante. Tienes una voz importante en este debate, en esta discusión. Si pudiéramos mantener la voz baja, por favor. Señor Cedillo. ¿Cómo transportamos a las personas alrededor de la ciudad? Los cambios de la tecnología. ¿Cómo entendemos que la mayoría de la comunicación no cambia debido a los pasajeros? Todos tenemos reglas, normas que debemos de cumplir. Y que estas son independientes de los cambios de los modos de transporte. Yo sé que usted entiende esto. He estado en muchas reuniones con usted, en muchos debates. Usted tiene unos pensamientos muy profundos que pueden lograrse. Usted puede encontrar la verdad en los debates y argumentos. Y debido a esto, yo voy a apoyar su nominación y sus servicios continuos a nuestra comunidad. Yo le agradezco por estar presente esta mañana. Gracias, señor concejal. Señor Coretz. Gracias, señor presidente. Como otras personas que han hablado anteriormente, yo conozco a Maryland por muchos años y es una activista cívica, una persona que es activista para los discapacitados y democráticos también. No tengo ningún temor de que usted va a trabajar con nosotros de manera respetuosa, seamos demócratas o republicanos. Este consejo, tenemos demócratas y tenemos también republicanos, y nadie lo piensa dos veces. Todos trabajamos juntos para resolver los problemas. Yo sé que ustedes van a hacer esto. No pensaba hacerle preguntas difíciles, pero yo tengo una pregunta sobre la política, sobre las normas. ¿Qué piensa usted de los taxistas bandidos que tienen alta tecnología?
tenemos muy pocas regulaciones y tal vez no tenemos la capacidad de servir a la comunidad discapacitada o gran interés de hacerlo. Yo pienso que tenemos que tener cuidado sobre lo que estamos hablando. Hay diferentes modos de transporte. Hay los taxistas regulares, que no son bandidos, gitanos ni ninguna otra palabra, pero también hay varios que trabajan para sí mismos y transportan a personas y no van a todas las comunidades ni sirven a todas las poblaciones. Eso es algo con lo que debemos de trabajar para hacer un mejor trabajo. Sí, y también cosas que involucran otras poblaciones y comunidad discapacitada. Sí, en la comisión estoy segura que va a observar muy de cerca este asunto, porque estas empresas proporcionan cierto tipo de peligro. Yo veo que las personas están manejando en automóviles de 1970 con bigotes, me ponen nervioso. En algún momento vamos a tener problemas con los pasajeros y el hecho de que hay un alto riesgo y muy poca, ya sea cobertura de seguro de terceros con estas empresas. Tenemos que ver esto en la comisión. Es un nuevo día. Tenemos que ver todo esto estrechamente. Gracias, señor concejal. Señor Lamanche, felicitaciones. Con lo único que no he sido exitoso es obtener un taxi de color rojo con. Esto fue iniciado con el alcalde Bradley y terminó con el señor Reardon. Que haya un taxi de color rojo. Si quiere ir a Los Feliz, sale en Western, si baja, se sube el taxi por unos cuantos dólares. Sí. Sí, muchas veces los taxis buscan por el camino más largo, pero si tuviéramos estos pequeños taxis rojos cerca a las estaciones del metro, podríamos dejar el carro en la casa y tomar el MTA. Si tuviéramos estos pequeños taxis de color rojos o naranja para la línea naranja, para que vaya alrededor de esa zona, sí, esto es... con Jimmy Stewart, ¿recuerda? Ernie era el conductor del taxi. Si nosotros supiéramos quién es nuestro taxista en la Western con la Hollywood y tuviéramos su celular, sí, seguramente subiríamos a ese taxi. Estoy tratando de convencer al MTA y ahora a la comisión de taxistas si es posible tener dentro de media milla, una milla del área, este tipo de taxi, sí, para poder transportarnos. Muchísimas gracias. Sí, la tecnología, los nuevos automóviles o lo que se les llame, es un desafío. Porque esto va a cambiar el mundo. Más personas serían, ya sea más contratistas independientes para hacer esto. Señor Lavanche, felicitaciones. Usted y yo estamos celebrando un cumpleaños este mes, no el mismo día. Si usted va a cumplir 50, yo voy a cumplir 60. Gracias. Ya, ¿no hay nadie más que hable? Sí, miembros. Si nos pudiéramos preparar para votar en este artículo, ahora la votación. Cierra la votación y tabule los votos. 13 a favor y 1 no. Sí. El próximo artículo. Artículo 20, considerado especial por tarjeta. De hecho, lo que pienso que voy a hacer es... voy a llamar a dos tarjetas de comentario público, Phyllis Duori y Arnold Sachs. ¿Todavía estás acá, Arnold? ¿Dónde está Phyllis? Arnold, ¿quieres llegar para acá? No la veo, Phyllis. Señor Parks. Artículo 1B, reconsiderar. Queremos darle a los constituyentes una semana más. Después de esta tarjeta, no me dejen olvidar. Esa es una solicitud justa, señor Sachs.
Sí. Muchísimas gracias. Buenos días, Arnold Sachs. Unas cuantas cosas. Esta es una historia. Sí, no me dejaste mencionar esto, pero cuando hablamos de nueva tecnología para los taxistas, que parece que todos mencionan esto. Sí, ¿y qué color sería para la línea Expo? Estas personas que rentan sus habitaciones en sus casas a través de la nueva tecnología, esta es la preocupación que tengo. No están pagando el impuesto de ocupancia transitoria. No hay trabajos. Es difícil de creer que cada vez que uno aprueba un proyecto, todo lo que escucha es que van a haber miles de trabajos, cientos de miles de trabajos, miles de trabajos, 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 pero vamos en dos diferentes direcciones, porque ustedes están aprobando proyectos a la derecha, a la izquierda, por aquí, por allá. Hay uno en Hollywood, hay otro que ha sido aprobado en el oeste de Los Ángeles. Hay 94 proyectos de edificios en el centro de Los Ángeles. Todo eso son trabajos, trabajos, trabajos. ¿Y cómo es que no hay trabajo? Sí, algo que tiene que ver con la responsabilidad. Porque ustedes han cambian alguna de las agendas, ya no ponen la fecha, se rehúsan a poner la fecha, pero esto es del 2013. Estos son fondos que fueron transferidos al Distrito 11. 1526. Tiene que ver con el sistema de comunicaciones. Hay un artículo 53A. Por 46 centavos. 46 centavos. Gracias, Arno. Señor Perlman, si se puede acercar. Donna Perlman, por favor. Si todavía no la veo. Sí, estoy hablando sobre algo que está afectando a muchos angelinos. El cierre federal. Créame, hay muchas personas en Los Ángeles que trabajan para los, ya sea veteranos, seguro social, para el correo. Hay muchas oficinas del gobierno federal. Necesitamos decirle a sus representantes que tienen que abrir el gobierno. Estoy furiosa completamente al presidente de los Estados Unidos. Esto es un área que afecta a muchas personas, a muchos colores diferentes, afroamericanos, hispanos, asiáticos y, por supuesto, a los blancos y a muchas personas que trabajan, filipinos, a todos los que trabajan en el gobierno federal. Tal vez piensan que no afecta al público. Sí, afecta. Si quiere ir a la oficina de Seguro Social, olvídense, está cerrada. Si quiere ir al correo, olvídense, está cerrado. Si quieren ir a la oficina de veteranos, está cerrado, a menos que usted tenga una audiencia de Seguro Social. Pero si quiere algo más, está cerrado. No hay nadie más trabajando. Sí, finalmente estamos en un área donde... Sí, todos los casos. Ahora el gobierno federal ha decidido cerrarnos a todos. Esto daña al público, daña a los discapacitados, a las personas de tercera edad, a los empleados y a todos que trabajan para el gobierno federal. Cada uno de ustedes en el Consejo de la Ciudad, ustedes deberían ir a su área y decirles, abran el gobierno. Tenemos que abrir el videoconferencia porque nosotros necesitamos abrir el videoconferencia de Van Nuys. Gracias, Phyllis. ¿Ya estás de regreso, Bobby Hoover? Vamos a regresar a la agenda regular. Artículo 16 va a ser derivado al Comité de Reglamentos. Ahora vamos a ir a artículo 12. Señor Parks, vamos a reconsiderar su artículo, que era el 1B. Miembros, vamos a votar en la reconsideración del artículo 1B. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación.
tabular los votos. Sí, 14 a favor. Señor Parks, ¿usted quiere aplazar esto para permitir que haya tiempo para negociación? Sí, aplazarlo para que el departamento vaya al sitio y trate de resolver estos asuntos dentro del periodo de 2 semanas, porque ya no va a ser otra vez aplazado. Octubre 15 es la fecha. Habiendo dicho esto, señor Wizard, ¿está listo usted? Artículo. Señor Krikorian, ¿está listo? Sí, señor Wizard. Puede empezar. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, artículo 12 es un artículo que viene por mucho tiempo y trata de aprobar el sistema de consejos vecinales. Quiero agradecerle al señor Parks, que ha secundado la moción, y al señor Wilson, que ha aprobado la segunda moción, para que todos los consejos vecinales den sus comentarios. Esto se presentó cuando tuvimos elecciones en Eagle Rock Neighborhood Council. Crea o no en la marihuana médica, lo que pasó fue que habían dos hechos. Dos grupos que estaban controlando el consejo vecinal. Y lo que pasó es que luego se les conoció como el Starbucks Voters, porque lo único que tenían que hacer es enseñar un recibo de algo en la vecindad que le permitía votar. Pero muchas personas sintieron que era su vecindad, que si las personas solamente venían por un día a votar, lo que pasaba con su interés, iban a participar en nuestra comunidad. Entonces decidimos revisar eso y nos dimos cuenta que la definición de quién puede votar en ese momento es base factual. Miembro de la comunidad, con base factual le pedimos al fiscal y al departamento de Don que revise esto. Ellos regresaron con recomendaciones. Antes de hacer algo, nosotros fuimos al sistema de consejos vecinales y muchos consejos vecinales participaron en proporcionar su aportación. En lo que vemos ante nosotros hoy, el lenguaje que van a cambiar en la ordenanza es su lenguaje. Si quieren cambiar miembro de la comunidad con base factual, deberían de tener a alguien que tenga una relación sustancial y continua con esa comunidad. Dice una persona que afirma una participación sustancial dentro de los límites del consejo vecinal, que esté en organizaciones comunitarias, entre otras, pero no limitadas a organizaciones sin fines de lucro, religiosas o educativas. Sí, esto es mucho mejor que la definición original. Sí, lo que quiero de esto es flexibilidad, flexibilidad para los consejos vecinales para que puedan definir esto, para que tengan autonomía local para poder obtener, ya sea para decir cómo quieren definirlo. Si es una definición más amplia, quiero invitar ahora a la fiscalía. Don, ¿están aquí por algún lado? Si se pueden acercar. Si hay alguna pregunta, si están disponibles para más preguntas, sí, les pido que voten a favor. Yo pienso que estamos yendo hacia la dirección correcta, dado el hecho que están apoyando esto y dado el hecho de que las comunidades locales tienen votantes en el área, que tienen interés en el futuro de esta comunidad. Buenos días. Buenos días, fiscal Carmen Hawkins. Buenos días, gerente general Gracie Liu. Sí, es un gran evento el día sábado. Sí, quien quiera ser el que empiece puede empezar. Buenos días, miembros honorables. Como mencionó el concejal Wizard, quiero agradecerle al concejal por todo el trabajo que ha hecho en esto y por responder a sus miembros de la comunidad, consejos vecinales en su área. El consejo vecinal, miembros a través de la comisión de consejos vecinales desde el comienzo de este año, muchos meses de tiempo tratando de debatir este asunto, tratando de figurar cómo podemos hacer que la definición de miembro de la comunidad incluya y
proteja los consejos vecinales de cualquier persona que venga y que tal vez no necesariamente tenga una relación continua con la vecindad para participar en el sistema de consejos vecinales. Ellos crearon esta definición y espero que estemos listos para implementarlos para el 2014, para las elecciones del 2014, lo que vamos a trabajar con la fiscalía, con la autoridad legal para definir sustancial y continua, para tener administradores que nos ayuden a determinar quién cumple con los requisitos para votar o no en las elecciones de los consejos vecinales. Sí, tengo aquí personas que van a hablar alrededor de... Señor Krikori, señor Wizard, muchísimas gracias por haber tomado uno de los desafíos más difíciles que nosotros tenemos de tratar de reformar las elecciones de los consejos vecinales y la participación, definir lo que significa miembro de la comunidad con base factual. Ha sido un desafío desde el comienzo. Esto es un paso muy importante. Yo tengo aquí unos cuantos ideas que quiero compartir con ustedes, pero antes que nada parece que esto ha sido muy bien tratado por los consejos vecinales. Han tratado ellos ya sea comentar lo más que pueden, obtener sus reacciones. Mi punto de vista, no estoy seguro si esto va a eliminar ya sea los contactos más pequeños de base factual como autoafirmación. Si una persona piensa que es sustancial y otra persona tal vez no lo piense, pero si es algo continuo, regular, tal vez los colectivos de marihuana de los que usted habló digan, oh, somos nosotros, ya sea de base factual, cliente de Starbucks, vengo todas las semanas, yo tengo una relación continua. En mi propio punto de vista, no estoy segura si clarifica este problema en particular hasta cierto punto. Es mi primera preocupación. Mi segunda preocupación es, no sé si es posible hacerlo dentro de esta estructura, pero si una persona va a firmar base factual como miembro de la comunidad para participar en las elecciones de un consejo vecinal y servir en la mesa directiva, lo deben hacer como una vecindad. No lo debería hacer como base factual en ninguna vecindad que escoja, en ninguna vecindad a través de la ciudad. Tiene que escoger cuál va a ser la vecindad y comprometerse con esa vecindad. Yo lo que voy a sugerir es una enmienda amigable, señor Wizard, si usted podría considerar esto, que sea considerada por la fiscalía, tal vez estos dos asuntos sean considerados por la fiscalía antes de preparar la ordenanza. Muchas gracias por proporcionar estos asuntos. Los consejos vecinales han tomado este asunto y usted tiene razón en darse cuenta que un cliente continuo de cualquier negocio podría actualmente traer todos sus recibos y decir, yo también tengo una relación continua con esta comunidad. Lo que los consejos vecinales piensan es que esas personas que participan en estos negocios son miembros de la comunidad y no los quieren excluir. Sí, por eso es que no pusieron algo que dice consumidor o servicios permitidos como manera de probar que son miembros de la comunidad. Sí, yo pienso que esta definición nos ayuda al departamento. Básicamente, les dice a las personas que entran con un recibo, le dicen, no puede hacer esto. Cuando vemos esto de manera administrativa, cuando proporcionamos un formato a un negocio, ellos son los que reconocen cuáles son sus clientes continuos. Ellos pueden físicamente indicar, estos son nuestros miembros y pueden votar. Sí, los consejos vecinales que requieren documentación para poder cualificar como votante, como miembro de la comunidad.
Por lo tanto, hay como 50 consejos vecinales. Ellos es autoafirmación. Solamente los que requieren de documentación van a requerir este tipo de documento para poder ya sea ver la correlación. ¿Responde esto su pregunta o sus preocupaciones? Responde mi pregunta, pero no sé si trata mi preocupación. Lo que me ayudaría es saber que si el fiscal considera esto para ponerlo en ordenanza, va a haber un régimen administrativo que involucra las reglas de esta ordenanza, que espero que podamos ayudarle a usted a desarrollar, que sea más restrictiva, que asegure que las situaciones que ha identificado el señor Wieser son cosas que hemos visto en todas nuestras respectivos consejos vecinales, de que no se abuse. No abuso únicamente, sino es un tema que disminuye la importancia de lo que es un miembro de la comunidad en la vecindad. Sea abusivo o no, estamos bajo el riesgo de que el interés del transeúnte sobrepase el de los propietarios o personas que tienen un gran interés en la vecindad, y esto no es justo. Estas son las preocupaciones que quiero que traten. Quiero que se traten en la ordenanza, especialmente cuando estamos tratando de obtener uniformidad. Esta sería la única área que determinaría la uniformidad a través de todos los consejos vecinales. Estoy un poquito preocupado si vamos a tomar ese camino, si está indicado o no en la ordenanza. Vamos a tratar de seguir estos según los reglamentos. Yo espero trabajar con usted, el autor de esto, y el señor Parks, para desarrollar ya sea algo regulatorio, un plan regulatorio. Señor Bonin, gracias. Yo actualmente tengo la misma preocupación que el señor Krikorian. Sí. Con lo que las palabras sustancial y continua. En Venice Beach, por décadas, se ha restringido la actividad comercial. Los tribunales dicen que se debe permitir la venta de mercadería que está interrelacionada con la primera enmienda. Esto es difícil para parque y recreación o para un policía que acaba de salir de la academia para determinar, pero aquí con la decisión del señor Lavanche tenemos mucha dificultad para remover basura de nuestras calles, porque el tribunal dice que solamente se puede remover si está abandonada, pero no sin supervisión. Y es muy difícil que el tribunal pueda interpretar esto. Yo pienso que estamos dejando a los consejos vecinales para que tengan que luchar en cada consejo vecinal por su propia definición de sustancial y continua. La experiencia que tengo con los consejos vecinales en mi distrito, cuando les dan el momento y la oportunidad para que se enfoquen en asuntos actuales y proyectos comunitarios, ellos sobresalen. Cuando los fuerzan a tener debates de las reglas de Roberts o política del grupo estudiantil, fallan. Se convierte en un problema para todos. Yo no quiero ver que esto suceda. Yo comparto la preocupación del señor Krikorian y me pregunto si Don puede publicar sus directrices administrativas antes de la implementación de la ordenanza. Definitivamente podemos trabajar con el fiscal y con City Clerk para hacer esto. Como yo mencioné, a la oficina del fiscal todavía están haciendo la investigación con respecto a precedencia legal para indicar lo que significa continuo. Vamos a tratar de aplicar este estándar a los consejos vecinales antes de la elección. No sé si su respuesta fue sí. Sí, la respuesta fue sí. Entonces, ¿va a publicar sus directrices antes que la ordenanza entre en vigencia? Sí, yo voy a tener que trabajar con la fiscalía y con City Clerk para hacer esto. Básicamente, necesitamos esa autoridad legal para que nosotros podamos
hacer esto para sustancial y continuo. Lo que me da temor es aprobar todo esto y luego tener un problema con la definición, con la fiscalía, de que esto no se lleve a cabo. Señor Whistle, señor Parks, sería una enmienda amigable, sí, que se escriban estas directrices antes de la implementación. Sí, esta enmienda, antes de que se adopte la ordenanza, sí, tenemos que ver que Don proporciona esto, señor Parks. Esto me recuerda, yo pienso que ya habíamos hablado de todos estos asuntos. El hecho que la definición se cambió, también cambiamos la configuración de la mesa directiva, que solamente iban a tener un representante general, para que estos grupos de personas solamente voten para representante general. Para los consejos vecinales que no han hecho esta diferencia en la estructura de la mesa directiva, ese va a ser el caso, pero ellos han escogido otro tipo de miembros de la comunidad para votar por estos cargos. En Eagle Rock han tenido la oportunidad de cambiar sus posiciones para que las personas puedan votar por uno de los cargos, y no lo hicieron. Por eso es que cada uno de sus cargos estaba disponible para que base factual pueda votar. Pero lo que vamos a tratar de hacer es refinar esto. Ellos trataron de eliminar personas para tener un balance, tener flexibilidad, para que tengan la oportunidad de declarar en su mesa directiva de que tienen un representante general, y que las personas solamente pueden votar por esta persona, no para que voten por la mesa directiva. Sí, por eso estamos tratando de equilibrar, sin tener que decirle a cada votante, tienes que hacerlo de esta manera. Ellos van a tener que pensar cómo van a querer operar. Como dijo el señor Krikorian y el señor Bonin, excepto nosotros no tenemos la capacidad de ver que cada vez que llega una persona y diga, soy base factual, no. La mesa directiva tiene que tomar la decisión con la ayuda de la fiscalía, pero les hemos dado un camino de cómo solucionar esto. Delegar una posición representante general para que todas las personas con el nuevo término voten por esta posición, pero no tomen toda la mesa directiva. Esto es un recordatorio que pueden hacer esto, porque han estado haciendo esto desde el 2008. Sí, han estado votando por todos los cargos disponibles. Señor Park, señor Whistle, muchas gracias a todos por sus comentarios sobre esto. Recuerden que estamos pidiéndoles que regresen. Sí, tenemos tiempo para refinar todo esto. Podemos ver esto cuando regrese la enmienda. El señor Bonin nos va a ayudar a que esto sea más claro, porque es muy complicado. Tiene que ser más claro para nosotros y para los miembros de los consejos vecinales. Tener cierto tipo de regulación. Unas directrices administrativas. Pienso que es correcto. La democracia participatoria es muy difícil, no es fácil. Nosotros como consejo vecinal vamos a continuar teniendo dificultad mientras que existan, porque a través de los cambios, sí, ya hemos llegado a un gran camino, ha tomado meses llegar acá. Yo pienso que vamos a regresar y ver esta ordenanza que finalmente va a llegar a la mejor situación. No va a ser perfecto tratar de obtener nuestras metas y objetivos. Muchísimas gracias. Yo pido un voto a favor. Vamos a mantenernos pendientes cuando regrese esta ordenanza. Mi oficina está trabajando con la fiscalía y cualquier oficina que quiera puede participar para traer eso ante el consejo. Muchas gracias. Sí, antes de que se vaya, señor Wesson, todos los miembros queremos felicitarla a usted por el sábado tan exitoso, por su convención que tuvo. Ha sido muy buena. Y quiero añadir, ha llamado a Seattle, a Chattanooga,
a Charlotte y ver qué es lo que están haciendo sobre este asunto y otras ciudades en la nación que tienen este tipo de problemas y desafíos. Gracias. Llámelos, asegúrese que tiene esta información para cuando regrese. Ya que no veo a nadie más, vamos a votar en esto. Sí, señor presidente, abra la votación. Cierre la votación y tabule los votos. 15 a favor. Sí, según se enmienda. Señor Krikorian, estamos listos. Hay personas muy especiales a quienes le damos la bienvenida. Señor Krikorian, lo invitamos al podio aquí en la sala del consejo para una presentación muy especial. Buenos días. Gracias, señor presidente, miembros. Todos sabemos que jazz es una de las formas de arte más importantes de América, señor presidente. Hay 25 ciudades hermanas que tienen la ciudad de Los Ángeles alrededor del mundo. Hay muchas diferencias, pero hay una cosa que estas 25 ciudades hermanas tienen en común, es que tienen un club de jazz. Hay personas que les encanta el jazz. Comenzó aquí en los Estados Unidos de América. Nuestra ciudad tiene una tradición de jazz muy larga. Quiero felicitar especialmente a la concejal, a la anterior concejal Díaz Pérez, por haber prestado el tributo al jazz de la calle central. Sí, lo que ella hizo, ayudar a grabar esta parte de la historia de Los Ángeles. Tengo el gran honor especial de reconocer el día de hoy el 30 aniversario de la Sociedad de Jazz de Los Ángeles. Tenemos aquí personas que apoyan a la Sociedad de Jazz. Aquí tenemos a la Sociedad de Jazz. Fue creada en 1983 por Terry y con la ayuda de un grupo de músicos y de personas que amaban el jazz, para elevar el jazz, la imagen del jazz, en el orden que se presenta aquí en la comunidad. A través de los años, la Sociedad de Jazz se convirtió en más que esto. En mi experiencia con la Sociedad de Jazz, ha incluido participar en un número de programas educativos que han hecho en las escuelas locales, donde profesionales increíbles vienen y capturan la atención de nuestros jóvenes y les enseñan sobre música de una manera que solamente la pueden apreciar al participar. Es algo que se debe de escuchar. Esta Sociedad de Jazz ha estado en nuestras escuelas desde 1998. Ellos no solamente proporcionan estas funciones gratis, sino también ayudan a cultivar los músicos de jazz para el futuro. Al hacer esto, ellos han establecido un programa de mentores que les proporciona estas experiencias a los jóvenes. A través de todo esto, en muchas maneras, la Sociedad del Jazz está comprometida a proporcionar riqueza cultural, a enriquecer la vida de los residentes. Quiero agradecerle a todos los miembros de la Sociedad de Jazz de Los Ángeles por su servicio, felicitarlos. Todos han sido, por lo que han sido capaces de lograr en estos 30 años. Estoy muy contento de reconocer a Flip Mann, el presidente de la Sociedad de Jazz, que se va a unir con nosotros para decir unas cuantas palabras en representación de la sociedad. Liz Mann, gracias. Es un gran honor para la Sociedad de Jazz. Quiero agradecerle al concejal Krikorian por este reconocimiento especial de nuestro 30 aniversario. Sí, esta es una labor de amor. Todos somos voluntarios. No tenemos personal a tiempo completo que nos ayude con nuestro programa educativo. Sí, todo el dinero que nosotros obtenemos, logramos, va a nuestros programas. Sí, esto se inició hace 25 años. Desde ese entonces, 500,000 de niños de la escuela primaria han sido introducidos al jazz en conciertos en su escuela. Cientos de músicos de la preparatoria han ido a nuestro programa de mentores, que todas las primaveras, y muchos han tenido una carrera exitosa. Es nuestra misión ayudar a preservar el jazz, que es la contribución cultural más grande de América al mundo. Quiero reconocer a algunas de los miembros de... Sí, ella
Terry ella ayudó con la incorporación. Ella ha ayudado para desarrollar programas escolares como directora. Rita, en este momento, está a cargo de los programas escolares. Larry Huff, gracias a los demás miembros de la mesa directiva por su gran trabajo. No hubiéramos podido continuar el trabajo sin subsidios muy importantes. Desde el comienzo, tuvimos ayuda del Departamento de Asuntos Culturales. Les agradecemos mucho a las personas que están aquí representándolo el día de hoy, Christopher y Alma Guzmán. ¿Dónde están? Finalmente, gracias a todos los concejales que han asistido a nuestros conciertos de jazz como representantes y han hecho donaciones financieras. Especial agradecimiento especial al concejal Herb Wesson, que ha presentado certificados de apreciación a todos nuestros músicos de jazz. Una vez más, gracias al concejal Paul Krikorian. Muchas gracias. Sí, solamente quiero felicitarlos a todos ustedes, a todas las personas que son tan especiales. Quiero decir esto, sí, Lois Safran es uno de los gran residentes de Los Ángeles que ha contribuido, la Liga de Mujeres Votantes, la Asociación de Jazz, las Mujeres contra Violencia, sí, y todas estas buenas cosas, LIB, superestrellas, no hay nada como el jazz, sí, debemos de tocar el jazz pronto, señor Krikorian, muchas gracias, si no estoy equivocado, usted es uno de los grandes residentes del cuarto distrito. Bueno, no quería hablar sobre esto, sí, pero antes que nada, déjeme decir que el 27 de octubre a las 4 de la tarde la Sociedad de Jazz va a tener una recaudación de fondos en celebración para el programa de educación. A las 4 de la tarde, Hilton Universal en el hotel. Si alguien está interesado y desea más información, puede entrar a lajazz.org. En representación de todo el Consejo de la Ciudad, yo quisiera presentarle esta resolución a Flip y a Delores Rivera y a todos los que hacen que la Sociedad de Jazz sea una parte tan importante de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Sí. Sí, vamos a hacer el artículo 20. Vamos a darles una gran mano a la Sociedad de Jazz. Sí, la música es tan importante en las escuelas. Usted, sí, también hay el sindicato de músicos de jazz. Artículo 20, considera especial por tarjetas. En Lenox, California, Arnold Sachs. Sí, muchísimas gracias. Buenos días, Arnold Sachs. Es verdaderamente los cambios que han hecho en el Consejo en la agenda. La información es tan limitada. Esto es una acción de Quimby que involucra de construcción. No se han mencionado los fondos Quimby. Y también quiero mencionar lo importante que son los Quimby fees. La autopista, estos fondos Quimby se acumulan a algo que se llama Parques de la Ciudad, pero uno tiene que mirarlo a la distancia debido al mal uso de estos fondos Quimby. Pero es importante que en sus consejos vecinales entiendan que estos fondos de Quimby son colectados para el uso de parques en su vecindad, consejos vecinales. Y no tendrían que ver tan lejos hacia el futuro para ver cuando cuándo va a ser fructífero estos fondos para sus parques.
El periódico indicó cómo el proyecto de Grand Avenue le han dado una extensión, pero el parque ha sido desarrollado y se ha pagado a través de los fondos Quimby. Entonces, ¿por qué no miran esto? ¿Por qué no van a su concejal y le dicen si pueden desarrollar el parque antes de construir el local? ¿Por qué no podemos tener parques desarrollados en nuestra vecindad con los fondos de Quimby? Para los locales que ya están construidos, este es un ejemplo. Hable con sus consejos vecinales, hable con alguien, infórmese, hable con Parque Recreación. ¿Cuál era el nombre del señor Quimby? ¿Cuál era el nombre? ¿Cómo voy a saber yo? Sí. Señor Walsh de Hollywood, California. Siempre es un placer hablar frente a la persona que debería ser presidente del consejo. Sí, John Walsh, Hollywood Highlands, .org. Vaya ahí y vas a sorprender. ¿De qué se trata esto? No es de los fondos Quimby, sino son mapas finales. Si yo soy un constructor y quiero ir a la ciudad, y la ciudad tiene que venir con un mapa final de la parcela. Sin este mapa final no se puede tomar la propiedad ni dominio eminente, ni pueden cambiar nada. Su zonificación, eso es lo que está sucediendo aquí. No estoy aquí solamente para usar los 2 minutos. Sería muy buena idea para cualquiera que esté ahí ir y revisar el mapa de la parcela para ver cómo la ciudad lo representa a usted. Porque si usted no existe fuera de este mapa de la parcela, eso es lo que está sucediendo en este momento. Este mapa final de Crenshaw, 3501, y abajo dice subdivisión de West Los Angeles Community Company. ¿Qué está sucediendo aquí? Es una preemisión antes de que le quiten su propiedad, antes de que conviertan su casa en un Starbucks. Y recuerde, Sud Centro es el próximo lugar que están invadiendo después de Hollywood. Hollywoodhighlands.org. ¿No hay nadie más? Abran la votación, cierren la votación. 15 a favor. Esto nos lleva a las tarjetas que nos quedan de comentarios públicos. El señor Walsh quiere acercarse para sus comentarios públicos. Son comentarios públicos generales. John Walsh, Hollywood Highlands, .org. Yo quiero decir que estoy absolutamente furioso sobre el racismo de la Comisión del Coliseo. Como ustedes saben, burocracia está a través de todo el internet. Alguien se robó los correos electrónicos internos. Ni siquiera lo voy a decir, lo que le llaman. No voy a repetir el racismo. ¿Por qué? Porque como hombre afroamericano orgulloso se paraba ante su para defender su vecindad, pero ahora los hombres blancos hablan del jefe Parks a su espalda. Tiene que ver con el nazismo. Los nazis verdaderos están en la comisión, todos son blancos. Vamos a confrontarlo. Todos los nazis son blancos, gracias. Con respecto al señor Wizard, es hora que usted renuncie. Usted dice que su oficina de Boyle Heights está en las manos de Satán, ¿cierto? Usted despidió a Carlos López de que venga a exorcizar su oficina. Esto está bajo investigación por un comité de Blue Ribbon por sexismo. Haría un gran favor de renunciar.
le haría un gran favor a su familia y a los constituyentes, y hasta en su camino de salida, de una manera u otra, use su paracaídas. No creo que haya satanismo en Boyle Heights. Sí, entra a la página web para que vea cómo el demonio posee esto. Aquí está el demonio. Vaya ahí de inmediato. Sean Murphy de North Hollywood. Sí, una vergüenza en Washington DC por haber cerrado el gobierno. Sí, las personas necesitan al gobierno federal. Gracias, Sean. Sid, del centro de Los Ángeles. Sí, Maxudian, damas y caballeros del consejo. Como ustedes han visto, por un momento he estado viniendo para hacerme cargo de asuntos, pero mañana desafortunadamente hay una audiencia de comité en servicio público sobre reducción. El señor Buscaino es el que preside esto. Yo me estoy comunicando muchísimo con la oficina del señor Wizard con respecto a esta moción. Yo también les he dicho como hace 30 días que San Vincent Ali debe ser incluido en los parámetros de este programa piloto. A mí me parece que no entienden la gravedad de este asunto. A partir de mañana yo voy a mandar un plan para la construcción, rehacer las banquetas que las hicieron equivocadamente hace 10 años. La ciudad las hizo mal, sin fondo de contribuyentes involucrados. Pero aquí hay un asunto. La ciudad me ha pedido, al menos parte de esta organización, de que una a las personas para hacerlo correctamente. He hecho todo lo que me pidieron que haga, pero si vamos a ampliar, anchar las banquetas y este programa piloto no incluye a San Vincent Alley, entonces estos mercaderes van a tener uno o dos años para solicitar por licencias para sus sillas. Es muy importante que la oficina de Wizard entienda la magnitud de por qué mañana, por qué esta audiencia del San Vincent Alley sea incluido en este programa piloto. Si hay alguien en este consejo que no entienda, por favor llámeme. Individualmente yo me voy a sentar y voy a explicar todos los aspectos de lo que tenemos aquí en riesgo. Es algo muy importante. Esto no es una ciencia loca. Yo pensé que era San Vincent Court, no San Vincent Alley. Bobby Cooper, no hay Bobby Cooper. Gracias, señor Cooper. Bill Watkins. Buenos días. Tengo un honor de estar aquí presente. Hace un camino muy largo, 11 años que estoy sobrio, estuve en el lado incorrecto. Sí, felicito a la oficina del señor Wizard. Sí, yo soy el de los cohetes, Bill Watkins. Sí, tenemos ya sea falta de cumplimiento de la ley que sucede en nuestra área, como en muchas áreas. Sí, nosotros estamos a cargo de los cohetes en julio. Sí, estoy orgulloso de decir, no sé qué iba a decir en mis dos minutos, pero quiero decir dos cosas. Uno es que estoy muy orgulloso sobre la ley. No tiene que portarse mal para ver la bandera de los Estados Unidos en nuestras vecindades. Los miembros de la policía, no de la que toman acción, sino los políticos que no quieren interrumpir a nadie. Yo espero una comunidad que se haga cumplir la ley, CPC, NBC, todas las leyes. Si alguien tira un pucho de cigarro en la banqueta, que se ponga nervioso sobre eso, porque tal vez se libre una vez o dos veces, pero finalmente les van a hacer cumplir la ley. Si esto es de una persona que anteriormente incumplía la ley que tomaba, yo corría de la policía, pero he encontrado un mejor camino.
Sí, espero ver esto en nuestras calles Rose Hills. Ya vienen nuestros carteles para Rose Hills Wizard y su grupo ha aprobado esto. Nos va a ayudar a que se haga cumplir la ley en nuestra área. Solamente quería venir, voy a regresar en mi camino a Bodre. Voy a LUSD, es un lugar donde no hay ley dentro de las aulas ni fuera de las aulas. No van a la policía, tratan de solucionar todos los problemas de conducta internamente, no. Necesitamos ayuda con la ley en LUSD. Gracias. Un día a la vez. Buen trabajo. Phyllis es la última persona que va a hablar el primer día de octubre del 2013. Sí, Phyllis. Sí, él o ella es quien se ríe primero. Sí, es un placer estar aquí. Estoy aquí actualmente para expresar tristeza. Comprendemos que Brenda Burnett la están reasignando nuevamente como directora del Servicio de Animales. Sí, si pasa interinamente, se la vuelven a evaluar sobre los programas que está haciendo, pero no sobre los que no está haciendo. Ahora que tenemos un nuevo alcalde, cuando ella venga, comiencen a preguntarle preguntas importantes, porque la estructura interna del Departamento de Animales ha sido devastado con ella. No hay preparación para la emergencia, no hay capacitación. Si hubiera un gran terremoto en este momento, no tenemos agua de emergencia para todos los animales del refugio del puerto. No tenemos comida adicional, no tenemos capacitación del departamento. Van a escuchar de la señora Barnett que su éxito se debe a las mejores tendencias. Le están pagando $207,000 al año. Le van a decir que tenemos 2,000 animales menos el año pasado. Sí, el condado tiene 8,000 menos y no tiene mejores amigos. El departamento es un desorden. Necesitan hacerle preguntas sobre sus programas, porque ella está contando que ustedes no hacen preguntas sobre su desempeño. Muchos de ustedes tienen influencia con el alcalde. Pídanle que traigan a Kathleen Reardon como comisionada, la persona que la ha reemplazado. Ha faltado las últimas 5 reuniones. La quiere hacer contribuciones. Necesitamos a alguien con memoria institucional. La comisión, la gerente general, no tiene experiencia en control de animales. Es muy peligroso en este momento. Gracias. No hay nada más. Agradecemos por los comentarios públicos que hemos tenido entre nosotros. Mociones para anuncios y derivaciones. Ya no tenemos nada más en el escritorio. ¿Hay algún otro anuncio? No hay anuncios en este momento. Primer día de octubre. Les agradecemos al señor Blumenfeld por su moción reportar de CLA y el CEO sobre la crisis federal. ¿Alguna moción de cierre? Moción de cierre. Por favor, levántense para la moción de cierre, sargentos. Señor Wizard, muchas gracias, colegas. Quiero pedirles que cerremos hoy día en honor de un héroe, alguien que fue activo con la iglesia, proporcionó mucho servicio comunitario para su comunidad. Les estoy pidiendo que cerremos en memoria de Moran Alvarez. Moran nació septiembre 25 del 61, padre Alfonso Albert Chávez y Rosa Castro Ica en Nayarit, México. Sí, al crecer vio mucho amor, afecto de sus padres, el cuarto hijo. Había momentos que los padres tenían momentos muy difíciles, pero él siempre permaneció optimístico, positivo. Esto causó que fuera una persona muy grande. Martin fue a seguir una educación en ingeniería de agricultura. Estaba en el segundo año del programa. Resultó que se unió a la Marina en San Blas, México, por 3 años. Después de estar en la Marina, Martin hizo su camino a los Estados Unidos, donde se casó con Anabel Bárbara. Él y su esposa tuvieron 2 hijos, Jocelyn y Edward. Él era muy buen padre. Su prioridad era pasar tiempo con sus hijos. También pasó muchísimo tiempo como voluntario en su comunidad, particularmente San Vincent de Paul. Era responsable por la conoración de
movimiento por 9 años, trabajaba con parejas en la iglesia para que los matrimonios fueran felices. Desafortunadamente sucedió una tragedia. Agosto 4 del 2013 en Nayarit, México, salvó la vida de 3 niños que se estaban ahogando, pero él perdió su vida en el proceso. Fue una acción heroica, le agradecemos por esto. Los Ángeles siempre lo va a recordar, su vida, a través de cerrar en su memoria el día de hoy. Su decisión de salvar la vida de los 3 hijos, de 3 niños, mostró su generosidad de siempre ayudar a otros. Deja a su esposa y a 2 hijos atrás. Gracias, señor presidente. Señor Parks. Gracias. Quiero cerrar en memoria de Norma Elanza. Nació en 1923, en septiembre. Falleció en el 2013, en agosto. Su familia era bautista. Ella creció en el AME Church. Ella se unió a la gran iglesia AME, donde se volvió a una miembro activo, maestra, cantaba en el coro. También como maestra para jóvenes adultos, donde conoció a su esposa Virginia. Se casaron en abril del 58. Ambos continuaron trabajando dentro de la iglesia. Durante los 60 se mudaron a Bethel AME, al sur de Los Ángeles, donde se convirtió en miembro activo de la congregación. Por muchos años ella tuvo el deseo de las clases de estudio de Biblia. Sí. Una vez que se mudó a Oregón, esto se convirtió en una realidad. En Portland, fue a la escuela de Biblia para obtener una certificación después de completar las clases requeridas. Sí, él luego se unió en Portland a la iglesia AME y se convirtió en miembro muy activo hasta que se retiró en 1996. La sobrevive su esposa Virginia, de 55 años. Sí. Miembros, he pedido cerrar en nombre de Domingo Senior, Alvarón Senior, falleció hace unos días, el 28 de septiembre, padre de 2 bomberos de la ciudad de Los Ángeles, un capitán de la 26 y el otro que trabaja en la en rescate. Su padre también. 2 de sus nietos son enfermeras en la Condado de Los Ángeles. Su amor a la familia, su compromiso, hizo que también su familia contribuya al servicio público. Quiero cerrar en memoria de Domingo Alvarón Senior. Y miembros también, a los 95, A.C. Lyles. Era la cara de Paramount Pictures. Comenzó a los 10 años en Paramount, en Florida. Sí, se mudó a Hollywood, desarrolló relaciones claves, hizo mucho trabajo de producción. Era el mejor amigo de Jimmy Kennedy, también muy cerca a Ronald Reagan. Cuando el señor Reagan se convirtió en presidente, lo invitó al negocio de las películas. Hubo un almuerzo para alguno de sus amigos de AC. Fue un gusto verlo, 95 años. Un gran nacimiento, una gran vida. Su esposa, Pony, espero que todos recordemos al gran embajador de la Paramount Pictures. Siempre recibía a todos tan rápidamente. Isaac, el jefe de la Academia de Ciencias y Arte, dice que cuando ella estuvo en Paramount en los 70, ella llegaba y saludaba a todos, los hacía sentirse en casa. Era un tesoro, un hombre maravilloso. Esto completa la primera reunión de octubre, octubre 1. Continúe sirviendo bien a la ciudad todos los días. Es una bendición. Se levanta la sesión.